Si esa caixa fuese pública y, por lo tanto, los 500 millones de euros de beneficio quitados a exenciones fiscales fuesen ya directamente de administración pública, pues que teníamos 500 millones de euros que podrían ser utilizados para nuestros servicios públicos, para nuestra atención a quien más necesita, pero ahora no, ahora están en los bolsillos de una entidad que, por cierto, no es galega, es una entidad que es venezolana. Y usted debería saber, como a mí, que esa entidad venezolana tenga ahora su mayor negocio en la caixa galega, porque es incluso más importante que cualquiera de los otros negocios que tiña en Venezuela. Eso para no ser cumplir el objetivo del Partido Popular. Ustedes lo dicen muy bien, cumplieron su objetivo, que es saquear o dinero público, saquear a la banca pública y entregarle a aquellos que ustedes defienden, que no son otro que el capital financiero y, en este caso, el capital financiero internacional. ¿Cómo es posible que tengan posibilidad de usted decir que es una boa venta y que nos permite ingresar un montante importante de dinero? Dos 9.000 millones de euros que costó su saneamiento, no vamos a ingresar nada. Apenas hemos cobrado 400 millones de esa venta y resulta que en el primer año de ejercicio ya el banco es capaz de ingresar o doble de lo que nos pagó por esa venta. Si para ustedes es una buena operación, lo que tienen que hacer inmediatamente es dejar de ser consejero, a pesar de que apenas lleve un mes. Porque si usted defiende esa operación, no puede seguir planteando que va a formar parte de un gobierno que mal vende o que debe de ser de todos y que sería o sí una banca pública que activase a nuestra economía que tanto se necesita. ¿Sabe cuál es el peor problema de la economía galega en este momento? Acceso a crédito de las pymes, de los autónomos y de las familias. Y eso no está solucionado con esta mala venta.